martes 17 de octubre y estas son las noticias. Reciben ayuntamientos de Quintana Roo una dotación de 162 vehículos, de los cuales 150 son patrullas, 10 motos y 2 combis, con una inversión superior a los 112 millones de pesos. Señala el presidente municipal de Benito Juárez, Renberto Estrada Barba, que con la entrega de 40 unidades para la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, se reforzará el patrullaje en el municipio. Comparecer el Congreso del Estado, al oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Héctor Contreras Mercader, a fin de conocer el proceso de licitación para la renta de las 101 patrullas, así como la adquisición y distribución de roscas de Reyes en enero pasado. Los Félix, la Mujeres, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto no han firmado el convenio para trabajar en coordinación con el mando único, confirmó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Claudio Rivas Lugo, director de Desarrollo Comunitario de Quintana Roo, en la entidad, 471 mil personas viven en pobreza, de un total de 1.659.000 habitantes. La delegación de la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, que en la entidad se tiene un registro de por lo menos 6.433 niños que trabajan con o sin remuneración, con edades entre 5 a 14 años. Con estadísticas de la salud, la desnutrición con obesidad incrementó principalmente en la zona norte y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. La Secretaría de Finanzas y Planeación paga cada mes 10 millones de pesos del adeudo adquirido desde 2015 por el mal manejo de los recursos del préstamo que solicitó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, por 560 millones de pesos. Determinan autoridades del Ayuntamiento de Otompe Blanco no autorizar peleas de gallos ni corridas de toros para la Feria Regional de Expo Fer en Chetumal, en tanto no se resuelva en lo local las reformas a la Ley de Protección Animal. Aumentan 4 bienes de las hermanas Zorrilla. Solo en Cancún poseen 2 residencias y 2 locales comerciales que, en calidad de solteras y empleadas, pagaron por ellos más de 5 millones de pesos. Al menos 15 construcciones a las orillas de la bahía de Chetumal que no cumplen con la normatividad federal en la materia ha detectado la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo comenzó a prepararse para la creación de nuevos organismos como el de Justicia Laboral. Información del sureste. Más de la mitad de los municipios en Veracruz se detectó un desvío de recursos públicos durante 2016 por un monto de 718.497.000 pesos. Levante a nivel nacional, México no se levanta de la mesa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pese al bombardeo de propuestas proteccionistas de Estados Unidos. En el panorama internacional, habrá guerra nuclear en cualquier momento, advierte Norcorea. El viceembajador de ese país ante la ONU indicó que la tensión alcanzó el punto más delicado y agregó que tienen el derecho de poseer armas nucleares para defensa propia por amenazas de Estados Unidos. ¿Ready? Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta. Su versión digital, LSD Noticias, Adicción por Informar, con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital, con Carla Romero. De la mañana con 9 minutos. Bienvenidos a LSD Noticias, Adicción por Informar. Yo soy Carla Romero y con el gusto de siempre de saludarlo en esta mañana, martes 17 de octubre. Tenemos mucha información que compartir con usted, por supuesto, en lo local, aquí en Quintana Roo, a nivel nacional, México y desde luego a nivel internacional, con esta advertencia de Norcorea con la que todo el mundo se pone a temblar por las implicaciones que pudiera
tener. Le vamos a tener el detalle de la información durante 2 horas hasta las 9 de la mañana, si usted nos permite, y se queda en línea con nosotros a través de Facebook. Recuerde, es bien importante que además de darle like a nuestra transmisión, a nuestra publicación, y hacernos llegar sus comentarios, dudas y sugerencias, pues nos haga también el favor de compartirla. Hay que compartir la publicación para que más gente se sume a nuestro espacio informativo. Nuestra línea telefónica para que usted se ponga en contacto con nosotros, 9982-771180, es la línea a su disposición, es un celular. Dudas, comentarios, sugerencias, denuncias, ya sabe que nos las puede hacer llegar con fotografías, con videos, un mensaje de voz vía WhatsApp o mensaje de texto, como usted lo prefiera. Vamos a hacer, como siempre, nuestro recorrido informativo. Los principales periódicos, lo que manejan hoy en portada, los que tienen mayor circulación a nivel nacional, y es que yo estoy casi segura que usted va a estar de acuerdo conmigo, esta nota que acapara, por supuesto, ya está en todas las portadas de todos los periódicos, las declaraciones que hizo ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que tienen que ver con la corrupción y un comparativo que hizo con los accidentes, ¿no? Sobre todo habló de los accidentes de tránsito, que no tiene nada que ver, que no se puede nunca comparar lo que está sucediendo en nuestro país, que es uno de los más corruptos de América Latina, y que de últimas fechas acá pues ha incrementado esa percepción. Y no puede él minimizarlo, porque bueno, pues ya usted sabrá, le cayeron toda la cantidad que usted no se pueda imaginar de críticas. No lo dejen hablar, no lo dejen hablar, por favor, ya va de salida, mire, ya que aguante tantito. Cada vez que al presidente se le ocurre dar una declaración de este tipo, pasa esto. Bueno, pues eso se lo vamos a tener en un momento más, esas declaraciones muy lamentables que hizo, las reacciones que generó, y también, pues, cómo se defendió este señor, el senador Emilio Gamboa, luego de que fue exhibido, que llegó en helicóptero oficial a jugar golf, muy quitado de la pena, en vehículo oficial, y patinó. Es otro de los que yo creo que sí, no están muy bien, muy seguros de lo que van a decir, es mejor que no hablen, porque pues como que solito se fue de bruces diciendo, fui a acordar con el presidente. Ándele, mire, el líder de este partido ahí en el Senado del PRI va a hacer acuerdos con el presidente. ¿Cómo lo ve? Después corrigió y bueno, pues ya se había resbalado, como muchas otras cosas que suceden en el gobierno. Vámonos rápidamente con Reforma y esto que hoy maneja. Y precisamente es la fotografía de Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, que fue captado el domingo cuando abordaba un helicóptero del Estado Mayor Presidencial, acompañado de Francisco D. González, presidente ejecutivo de Grupo Milenio en Campo Marte. Pues miren nomás, otro que fue invitado a jugar golf. También, pues desde luego, dice la nota, vuela Gamboa a jugar con Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, la reacción no se hizo esperar. Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, reconoció ayer que sí, viajó en un helicóptero oficial para jugar golf con el presidente Enrique Peña. Fuentes oficiales dijeron que Gamboa fue trasladado desde el Campo Marte a un club de golf en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Ya le tendremos sus declaraciones y ya usted juzgará, para que no sea mi percepción la que le deje hoy. Pues una idea de lo que él quiso decir, y usted sea el que haga sus propios juicios. Renuncia Cervantes a la PGR, manda a Peña Fiscalía hasta 2018. Asegura el presidente, no hay condiciones para definir al perfil idóneo. Y sí, la fotografía de Raúl Cervantes, dice, Cervantes dimitió ayer. También dice la nota, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que no hay condiciones para designar al nuevo fiscal general de la República, por lo que estimó que ese nombramiento deberá concretarse después de las elecciones de 2018. Resulta caro e insuficiente el seguro de la Secretaría de Educación Pública, dice la información aquí. La póliza de seguros que contrató la SEP para cubrir daños a las escuelas resultó cara e insuficiente, reconocieron la propia dependencia y expertos en seguros. Por otra parte, también en Reforma, la encuesta dice, afecta poco Margarita. La renuncia de Margarita Zavala beneficia o perjudica al Frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano. El 60% dijo, pues que no hace diferencia. Recuerden ustedes que ayer le decíamos que un periódico había sacado en portada que bueno, lo mandaba hasta el tercer lugar y que le hacía gran daño.
Pues bueno, hoy Reforma dice, afecta poco la salida de Margarita Zavala. El 25% dice que perjudica y un 9% apenas beneficia o no sabe. Solamente el 6%. También Ferriz de Con, la estela de la luz, en la estela de la luz, dice, para lograr la candidatura independiente a la presidencia, un aspirante necesita de 866,593 rúbricas recabadas en por lo menos 17 estados de la República. Con el poder de tu firma está el encabezado de esta nota, en donde dice, pues sí, puedes dar tu firma si estás inscrito en la lista nominal y tienes credencial de elector vigente. No puedes dar firmas a varios precandidatos presidenciales. En caso de que una misma persona haya firmado en favor de más de un aspirante presidencial, solo se computará la primera que sea recibida por el Instituto Nacional Electoral. El INE recibirá las firmas a través de una aplicación informática entregada a los precandidatos. Y ahí está Pedro Ferriz de Con haciendo su luchita. También, pues, esta periodista que perdió la vida, la periodista Daphne Caruana, quien indagó los Panama Papers, murió luego de que una bomba estalló en su auto. Investigando, haciendo su labor periodística, fue obviamente asesinada. También robó César Duarte 900 vacas a ganaderos. El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, también resultó cuatrero. Pues así es como están las notas hoy en portada en el periódico Reforma. Vámonos rápidamente a hacer el recorrido por lo que dice hoy el periódico El Universal. Sí, desde luego la renuncia de Cervantes, dice, deja lista la bomba de Odebrecht. Completa investigación del mayor caso de corrupción en América Latina, dice, acusa que legisladores usaron su nombre para frenar leyes. También en el encabezado, Enrique Peña Nieto pide no secuestrar la designación del fiscal. Por eso dice, mejor para después del 2018. No quiero entrar en ese brete. También el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ha fracasado, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí, sí le está pegando al peso. Le vamos a tener una nota interesantísima al respecto, además de que ya lo estamos viendo en cómo el dólar ha empezado a despegar en comparación con nuestra moneda. La subsecretaria Rubio afirma que la negociación del Tratado de Libre Comercio avanza y que los tiempos políticos marcarán el fin de las reuniones. Los datos, dice, 19 pesos 30 centavos pesos por dólar, así es como dan la cotización por parte de lo que son los números, las cifras, que no mienten, son fríos, pero reflejan la realidad de manera como muy cuadradita, ¿no? A lo que debemos de tener los pies en la tierra, aunque nos digan que no va a pegar, si el resultado del Tratado de Comercio es lo que nos va a dictar absolutamente todo. Luis Felipe Bravo Mena dice, Zavala puede ser candidata del Frente, y también asegura que el SAR anticorrupción del Partido Acción Nacional y expresidente del partido, que es este hombre, bueno, pues que en entrevista con El Universal afirmó que la renuncia de Margarita Zavala, pues no, de alguna manera no puso en crisis al partido, ya que, pues de alguna manera tampoco desarticuló cuerpos directivos, ni tampoco le desarregló la vida institucional al partido. Por otra parte, fotografía, libertad, presos políticos, Rajoy da ultimátum a Cataluña, siguen pendientes en cuanto digan sí, hay independencia, 155 en el artículo, y va para el bote, ¿no? Lo entamban, así como ya tienen presos a otros. Esto es lo que El Universal también destaca, mientras que el periódico Excelsior el día de hoy dice, Enrique Peña Nieto, falta poco para el candidato, no todo el problema es corrupción, dijo. ¡Ay, qué bien! Le voy a compartir en un rato más cómo le contesta esta periodista, que, bueno, pues tiene su estilo muy característico, ¿verdad? Y que, bueno, pues Denise Dresser es de esas que pues son agudas en sus comentarios. Define que su sucesor debe amar al país, tener trayectoria
y propuesta. Sí, por favor, eso y muchas otras características que no hemos tenido en el actual gobierno. Se lo vamos a agradecer a la gente a la hora de votar, que pensemos en todo eso al momento de emitir nuestro sufragio. También Cervantes pide avalar la fiscalía, ese es factor de polémica, renunció a la PGR y esto también generó una gran cantidad. Todo el mundo, ¿por qué acostumbran a hacer eso? Todo el mundo van y le preguntan, ¿qué opina? Pues ya se fue, algunos dirán que bueno, otros dirán pues no ayuda. Había quien aseguraba, a final de cuentas esto tampoco garantiza que no pueda ser una estrategia para que sea más adelante nombrado o elegido o esté en la terna para pues encabezar este organismo que tanto se ha estado pugnando porque realmente se ponga alguien totalmente ajeno a un fiscal, pues hermano, ¿no? Este cuate del gobierno. Cambio de reglas, traba la reconstrucción, cayeron edificios que violaron la ley. Esto es más el tema de, bueno, pues esto que tiene que ver, por supuesto, con el sismo del 19 de septiembre y la reconstrucción que no termina todavía y va para largo. La fotografía de Videgaray saludando al Papa, en donde dice Videgaray agradece al Papa el apoyo que dio a damnificados, que pudo haber sido un poquito más, ¿eh? Hubo quienes dieron mucho más para ser el Vaticano, pero pues bueno, se agradece la ayuda, desde luego. FEPADE investiga entregas de apoyo, vaya, ya era hora. También la UNAM regala asesoría jurídica. Efectivamente, están haciéndole una invitación a toda la gente a que se acerque, todo el cuerpo de académicos y el personal que está especializado en la materia, están dispuestos a dar asesoría totalmente gratuita a la gente que acuda a través de su sitio web, la Facultad de Derecho de la Información, da la información legal a los damnificados del sismo, lo cual nos parece verdaderamente importante para apoyar a la gente allá. Disciplina fiscal, el mejor plan B contra la volatilidad, es lo que dice José Antonio Meade. Entre otras cosas, rebasa los 19 pesos el precio del dólar y México se prepara en esta quinta ronda para llevar nuevas propuestas. ¿Verdad? Estoy haciendo memoria. Y nadie, todos me hacen, sí, me brinqué Milenio, apenas lo estoy viendo. Bueno, vamos entonces con Milenio para que no me vayan a regañar, porque aquí también me regañan, aunque usted no lo crea. Una fotografía bastante extraña que yo creo que ni a usted ni a mí nos debe de así como preocupar tanto, pero pues ahí está en portada. La duquesa reaparece, dice, tras varias semanas en reposo debido a su tercer embarazo, Catalina de Cambridge retomó su agenda. Estrenó Look y bailó con el personaje central de la película Paddington 2. Pues bueno, ahí está en portada. Fiscal hasta después de elecciones plantea Peña y critica que la efervescencia política secuestre la definición. No todo es corrupción y estas declaraciones que hay, nanita. De verdad, no hay cómo ayudar al presidente. Dice, ¿puede una mala decisión del presidente ocasionar que el país se joda? ¿En serio? No nos diga. Si nos la hemos pasado todo el sexenio sufriendo las consecuencias de las malas decisiones, pero bueno. Por otra parte, caso Odebrecht armado. Cervantes renuncia a la PGR para dejar de ser excusa de legisladores. Mire, aquí no suena que hay gato encerrado, pero habrá que esperar. Javier Coello Trejo, defensor, dice que la dueña del Repsamen no edificó ni falsificó. Ella heredó. Esto es luego de la de estas denuncias, la polémica que se ha generado en torno al colegio Repsamen allá en México. Dice, luego la restauración, comienza la etapa de reubicación de alumnos de escuelas dañadas, que urge de verdad que ya retomen su ciclo escolar. México perdona 163 millones de dólares a Estados Unidos por atún. Tenía aval de la Organización Mundial del Comercio, cierra la ronda 4 del Tratado de Libre Comercio y regresan aquí para la quinta y a ver cómo nos va. Ahora sí, habrá que estar pues muy abusados porque seguramente si usted tiene inversión en dólares, le va a ir bien. Pero como y los que tengan en pesos, pues obviamente sí van a sentir bastante duro el golpe. Los que no tenemos ni un peso, pues vamos a estar más amolados, eso ya lo sabemos, ¿verdad?
Esperemos que le vaya mejor a nuestro país. No, lo necesitamos, de verdad, siendo un país tan rico, no es posible que los políticos, que los gobernantes se sigan robando todo. Enrique Peña Nieto en El Financiero. Una mala decisión puede pegar a México. Así como que omitieron, ¿no?, la palabra joder, pero así fue como se expresó. Candidato antes del 14 de diciembre, candidato habrá elegido el PRI ya para que lo represente rumbo a 2018. Bien, en las fotografías de los cuatro consentidos, por ejemplo, está José Antonio Meade, que dice: pediría Estado de Derecho, pues con él compramos inclusión, seguridad y crecimiento. También está pues el secretario de Educación, que dice Aurelio Nuño. Siempre se me olvida el nombre, Aurelio. No lo quería su mamá, no, es cierto. Ah, es que es un nombre muy largo, la verdad es que me complica. Ah, me cae mal nada más porque es de los favoritos. Digo, todos los que tengan ya así como que el dedo de tú vas a ser el elegido, ya de entrada como que tienen tufo, ¿no? Para todos los mexicanos. México está llamado a ser una gran potencia. No estás llamado a ser una gran potencia. Es una gran potencia. Nuestros gobernantes no se lo permiten porque todos se llevan a su casa. Necesitamos educación, educación y más educación. Hay que leer. Hay que leer y hay que leer, ¿verdad, secretario? También está, pues, Miguel Ángel Osorio Chong. Hay que hablar con seriedad. Los liderazgos únicos, las ideas únicas no le sirven a este país. Y también José Narro, el secretario de Educación, de Salud, que dice: tenemos que unir, sumar y mejorar el ánimo social. México merece consolidar logros. Nadie habla de la corrupción ahí, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Todos hacen como que eso no existe. No es nada más educación, no es nada más sumar y unir, no es nada más ser competitivos. Tenemos que evitar la corrupción, la impunidad, principalmente. Son los flagelos que más están hundiendo a nuestro país. El dólar imparable, nuestro peso para 2018 se prevé que va a estar bastante, bastante deteriorado, golpeado. Y pues las rondas del Tratado de Libre Comercio se prevé que lleven al peso al piso. Renuncia Cervantes a la PGR, Beltrán es el interino. Y una encuesta, dice El Financiero, una encuesta confirma: soy competitiva, dice Margarita Zavala. Bueno, pues cada medio de comunicación saca la encuesta que realiza y pues todos tienen resultados diferentes. Mire, a la hora de la hora ya se verá en las urnas, ¿no? Es lo más importante, que demuestren que son chuchuscuereros ahí cuando ya se tienen que ir a ganar el voto de la gente. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. ¿Puedo leer algunos de los comentarios? Sí, cómo no, antes de que vayamos con la información. Pregunto y me dicen que no, de todas maneras los voy a leer. Daniel Loaiza, muy buenos días. Hace frío, ¿verdad? ¿Hace frío? No, bueno, estaba como que un poquito lluvioso. Sí, en algunas zonas de la ciudad cayó un tremendo aguacero. Pero así como frío, frío, ¿en dónde? Ya fresco, ¿no? Ay, qué bueno, ya nos hacía un poquito de falta. Saludos también a Fabián de Aquino. Ya tenemos patrullas, ahora faltan conductores. Pues no solamente los conductores, lamentablemente, falta la estrategia, ¿sí? Eso es importantísimo, que aquí la Secretaría Municipal de Seguridad Pública tenga estrategia. Antoine J.A., muy buenos días. Gracias, gracias por tu comentario, Antoine. Hilario Leonel, lindo día para todos ustedes. Mario A. Morales, qué gusto verte y escucharte. Muchas gracias. Ay, yo quisiera un poquito del frío que hay allá en Monterrey. Sí, ahí sí, como que ya con chamarra, es rico, ¿no? También de repente en esta temporada. Para comer a gusto, los tamales, el chocolate y el pan de muerto, que ya no falta nada. Como que hace falta que esté un poquito más fresquito. Javier Tobar Rodríguez dice: sobre las patrullas, uno, ¿son rentadas o ya propias del municipio? Bueno, si estamos hablando de las que entregó el gobierno del estado, obviamente son propias, son inversión gubernamental, y tuvo que venir el gobierno del estado a sacar del atolladero al municipio más importante del estado, porque había cuatro patrullas, ¿se imaginan? O sea, nos pueden decir misa, pero los resultados ahí están: asaltos, secuestros, ejecutados, y no agarraban a nadie. Entonces, ¿por qué? Pues que no había manera. Los mismos policías en su manifestación decían: no tenemos manera nosotros de hacer nuestro trabajo si no tenemos patrullas. Y dos, dice Javier Tobar, ¿qué pasó con las otras 100 que habían sido rentadas? Tres, ¿cuántas patrullas hay en total en Benito Juárez? Y por último, ¿estas patrullas serán una solución a la inseguridad que tenemos en Cancún? Claro que no, lo dijo el gobernador, no es tema de patrullas,
pero es muy, mire, el que quiere entender, lo entiende perfecto, ¿eh? Es, a ver, yo es así, no es que lo haya dicho el gobernador, pero yo así lo interprete, seguramente usted tendrá también su propio punto de vista, es un, a ver, Benito Juárez, a ver, Humberto, aquí están las patrullas. ¿No? Porque no, nomás no pudiste con el tema de las patrullas, se te hizo bolas el engrudo. Aquí están las patrullas, esto no es lo único. Ahora, pónganse a trabajar. Que también es parte y es responsabilidad del gobierno del estado y el gobierno federal. Eso lo sabemos perfectamente, claro. El gobierno ya entregó las patrullas, ahora a ver qué nos dicen aquí en el municipio. Juan Manuel Rolón, muy buenos días. Mundo, ya martes, ahí la llevamos, cómo no, con toda la actitud. Widin Priego, hola, buenos días, gracias. También a Rubén Darío Rivero, muy buenos días, dice, ¿las camionetas blancas de servicios públicos son del municipio o del secretario de servicios públicos, Roger Espinosa? Pues deben de ser del municipio, si están rotuladas, deben de ser del municipio. Cuéntanos, Rubén Darío, ¿por qué la pregunta? A lo mejor las vio haciendo algo que no estaba dentro de lo que deben ser propiamente las funciones de un servidor público, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos, estamos especulando. Muy buenos días, vámonos ahora con lo que a nivel nacional trasciende, y es que México no se levantará de la mesa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México se mantendrá en la mesa de renegociación del TLCAN, pese al bombardeo de propuestas proteccionistas por parte de Estados Unidos. Esto es lo que confirma Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, del que depende el cuarto de junto, ¿no? También dice, en entrevista telefónica desde Arlington, Virginia, donde se lleva a cabo la cuarta ronda de trabajos trilaterales, Kalach indicó que la gran mayoría de las propuestas que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa van en contra de los principios básicos que México se ha marcado en esta negociación. Sin embargo, estas serán estudiadas por el equipo nacional con el objetivo de presentar contrapropuestas en la quinta ronda. En los días recientes, el equipo estadounidense formalizó su petición de modificar la regla de origen en el sector automotriz para que los automóviles fabricados en Norteamérica tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de los tres países, en tanto que el 100% del aluminio, acero, cobre y resinas sea originario de la región. Pues ahí tiene usted, la declaración de que no se van a retirar de la mesa de negociación. No lo puede hacer México, no puede hacerlo, no se puede dar ese lujo de pararse de la mesa. Y pues a nivel internacional, lo que también nos tiene con los pelos de punta, hay que decirlo, es esta nueva declaración que dan allá en Norcorea, que habrá guerra nuclear en cualquier momento. El vice embajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas advirtió que la situación en la península de Corea alcanzó su punto más delicado y que en cualquier momento podría estallar una guerra nuclear. Kim Il-ryong dijo a la Comisión de Desarme de la Asamblea General de la ONU que Corea del Norte es el único país del mundo que ha sido sujeto a una amenaza nuclear directa y extrema por parte de Estados Unidos desde la década de 1970, y afirmó que su país tiene el derecho de poseer armas nucleares para defensa propia. Señaló que los ejercicios militares a gran escala que cada año utilizan recursos nucleares, pues dijo que lo más peligroso es que una operación, que lo que definió como un plan de Estados Unidos para realizar una operación secreta con el objetivo de eliminar a nuestro liderazgo supremo. Pues ahí está, Corea del Norte y Estados Unidos se han lanzado ya amenazas cada vez más graves. Naciones Unidas ha impuesto sanciones cada vez más duras contra Corea del Norte y parece que no le están midiendo bien el potencial de odio y del interés de una guerra nuclear que tiene el representante de Corea del Norte, que muchas veces ha dicho ya, estamos listos para la guerra. Estados Unidos le está pidiendo y en cualquier momento usarán un pretexto para atacar a Estados Unidos. Vamos a presentarle hoy el seguimiento de la información que le dábamos a conocer ayer. En un momento más se la voy a tener. Cómo se ha documentado cuatro bienes de las hermanas Zorrilla, de Mariana Zorrilla, ex esposa del ex gobernador Roberto Borges Angulo, que está siendo investigada por el Servicio de Administración Tributaria, por el SAT, y pues donde aparece la hermana también, cuando eran empleadas, hicieron la adquisición de ciertos bienes, cuatro bienes en total,
por una cantidad por más de 5 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿quién pompó? Vamos a tener esta información y mucho más. Esto es la información de portada de Luces del Siglo Periodismo, ¿verdad? Más adelante el detalle de la información. Mientras tanto, nos vamos con el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Va a seguir de repente uno que otro chubasco. El canal de baja presión sobre y al norte de la península de Yucatán provoca temperaturas calurosas durante el día, nubosidad y lluvias acompañadas de chubascos con actividad eléctrica dispersa sobre Quintana Roo, más frecuentes por la tarde o noche. El frente frío número 5 en superficie sobre la porción central y sur del Golfo de México provoca descenso en las temperaturas, viento fresco y arrachado del norte, nubosidad y lluvias sobre su área de influencia, mismo que empezará pues también a afectar gradualmente la península de Yucatán en el transcurso del día. Las temperaturas siguen elevaditas, bastante calorcito, no cree usted. La máxima oscilará entre los 33 y los 35 grados, la mínima entre los 18 y los 20. Ahí ya como que se va notando que sí, está descendiendo un poquito la temperatura ya por la noche, pero la sensación térmica máxima para el día de hoy se mantiene, 38 grados Celsius. Nos vamos con una pausa muy chiquitita. Son las 7 de la mañana con 36 minutos y regresamos con más a LSD Noticias Adicción por Informar. Resumen del sureste. Resumen del sureste. En 122 municipios de los 202 existentes en Veracruz, se detectó un desvío de recursos públicos durante el 2016, el cual representó un presunto daño patrimonial por un monto de 718 millones 497 mil pesos. De acuerdo con el informe del resultado de la fase de comprobación correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, en esos 122 municipios se detectaron irregularidades en la actuación de servidores o exservidores públicos por presunto daño patrimonial. En el primer semestre de 2018, Yucatán se convertirá en uno de los principales proveedores de energía limpia para empresas nacionales, lo que disminuirá el precio de suministro hasta más del 65% para empresas en comparación con los precios actuales de la Comisión Federal de Electricidad. El gerente de la Fundación Lala, José de Jesús Berlanga de la Peña, confirmó el arranque de la donación de 1 millón de litros de leche para los afectados por el sismo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y Distrito Federal, iniciando este proceso con la entrega de 400 mil litros en Tapachula, donde están coadyuvando familias langueras que radican en este lugar. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Cultura. Nutrición. Finanzas. Radio Luces, viviendo la radio online. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospitén sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospitén Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospitén.com, ubicándonos en www.hospitén.com. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín. Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelent An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los 3 primeros lugares,
Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintanarroense de la Juventud. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Son ya las 7 de la mañana con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El precio de las gasolinas el día de hoy, para que si a usted le toca llenar el tanque, sepa, pues más o menos de a cómo le va a salir. También sabemos que, bueno, pues estos precios podrían verse afectados, irse a la alza con estos incrementos que se están dando también en el dólar, los resultados del Tratado de Comercio, las negociaciones, que no sabemos si le va a ir muy bien a México. Sin embargo, hoy se mantiene la Magna en 16 pesos, el litro, la Premium en 17 pesos con 69 centavos y el diésel en 16 pesos con 88 centavos. Gracias por sus comentarios en Facebook. Rubén Darío dice... Son de Roger Espinosa, se refiere a las camionetas blancas de servicios públicos. Dice, son de Roger Espinosa y lo reto públicamente, se lo demuestro. Ah, ya entendimos a lo que se refiere. Dice, sangran al municipio con 2,700 pesos diarios por camioneta que se utilizan en esta dirección, en esta secretaría, y utilizan combustible y choferes del ayuntamiento. Pues nos encantaría, Rubén Darío, si tú nos puedes proporcionar la información o las pruebas, porque dice, lo reto públicamente a Roger Espinosa, que es el secretario de Obras, pues a que nos proporcione la información, ¿verdad? La documentamos con mucho gusto y vemos qué tiene que decir, qué responde Roger Espinosa al respecto. Cabrón, saludos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gilberto Amaro dice, Emilio Gamboa, senador del PRI, se cree dueño de los recursos públicos. No es que se crea, además, es como que toda esa élite, ¿no? Todo ese grupito que se sienten así como de la realeza, que solo porque son vacas sagradas, yo iba a decir otra palabra, pero no porque me vayan a censurar por mal hablada, pero la verdad es que es parte de ese grupo de poder que abusan y que se gastan lo que no es de ellos. Él no tendría por qué utilizar el helicóptero oficial, él no tendría por qué, a final de cuentas, ir a hacer acuerdos. Es que primero, sin que nadie le preguntara al respecto, fue a decir lo que no debía y ya luego no sabía cómo componerlo. Este es un primer video que le vamos a presentar, precisamente en donde pues se defiende luego de esta fotografía, donde lo exhiben volando pues en un helicóptero oficial para ir a jugar golf con el presidente de la República. Vamos a escuchar lo primero que dijo y cómo dice, fui a hacer acuerdos con el presidente. Miren nada más, ahora resulta. Primero fui citado por el Estado Mayor Presidencial para que acudiera al Campo Marte a las 12 del día. Yo tenía una reunión programada ya con el señor presidente de la República un poco más tarde, pero se me adelantó por información del Estado Mayor Presidencial para tener una reunión con el señor presidente de la República. Lo anterior, se los he dicho, la razón fundamental fue que el presidente Enrique Peña Nieto me manifestó que le había aceptado su renuncia al exprocurador Raúl Cervantes. Reflexioné con el presidente de la República, me pasé mucho más de una hora, hora y media platicando con él, no solo lo del ex procurador, sino también temas de interés de ambos poderes. No estamos separados en cuanto a intercambio de reflexiones, de ideas en el poder ejecutivo y el poder legislativo. Asimismo, abordamos, como les dije, asuntos de interés para el poder ejecutivo y el legislativo, y como toda la agenda legislativa que nos falta, que es muy larga, muchos nombramientos, que se los dejé, todo lo que tiene pendiente de enviarnos para que aquí nosotros lo aprobemos. Me trasladaron al lugar donde estaba el señor presidente de la República. Reitero que acudí a una reunión de trabajo. Yo no sé ni estoy enterado qué es lo que suben a los transportes del Estado Mayor Presidencial, pero lo que sí puedo decirles es que fue una reunión larga, productiva,
para todo lo que viene en el Senado. Y con gran tristeza me enteré de la renuncia de un hombre muy capaz, de un hombre muy inteligente, de un hombre muy preparado, como es mi ex compañero senador de la República y a partir de hoy el ex procurador general de la República. Lo más grave de la declaración es cuando dice que acudió a ver al presidente de la República porque fue a decirle todo lo que tiene pendiente de enviarnos para que aquí nosotros lo aprobemos. Fíjese nada más el contexto y lo grave. Lo que tiene que enviarnos, lo que está pendiente que nos envíe para que nosotros lo aprobemos. Ni siquiera dice para que nosotros analicemos, haga el debate, no, para que nosotros aquí lo aprobemos tal cual. Pero después lo sacan de sus casillas, por ejemplo, empiezan a increparle obviamente las declaraciones que hace y entonces ya pierde esa templanza y se empieza a defender de otra manera, en donde ella dice, bueno, pues el presidente también tiene derecho de... Es que no solamente hicieron acuerdos o hacen acuerdos bajo el agua, ¿no? Lo que nos queda claro, sino que además, bueno, pues se fueron a jugar golf y fueron por él en un helicóptero oficial, lo que no tendría por qué haber sucedido bajo ninguna circunstancia. Y aquí es en donde ya empieza a sacar al demonio que todos llevamos dentro cuando nos dicen cosas que no nos gustan, cuando ya lo empezaron a incomodar las preguntas. Esta es su respuesta. Después de trabajar con el señor presidente, me dijo, vamos a caminar un rato. Lo hace, tiene derecho. El presidente trabaja de lunes a lunes. No descansa ni sábado ni domingo. Y tiene el derecho, salimos un rato, después de haber platicado una hora y media. Y después, llegando a Los Pinos, platiqué una hora y media más con el señor presidente sobre mis reflexiones de la agenda legislativa. Sí, sí, después de haber trabajado, jugamos un rato, reitero, y después volvimos a trabajar. Creo que el presidente tiene derecho a tener ratos donde pueda hacer lo que a él le gusta, y es parte de lo que hace. Y juego muy eventualmente con él, pero he jugado. Y han salido otras fotos de otros campos, pero lo hacemos muy eventualmente. Hay veces que me reúne a donde fuimos y lo que hacemos es caminar. Y caminamos y reflexionamos. Llevo mi agendita muy clara siempre. Me dice, no acuerdo con el presidente, que les quede claro. Me dice sus reflexiones y yo le digo mis reflexiones. Y en función de eso se toma una decisión por parte de mis compañeras y de mis compañeros senadores. Yo no voy a acuerdos con el presidente, voy a reflexionar siempre con el presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. No, mire, de verdad, mejor que no, si no tienen nada sensato que decir, mejor que no hablen. Ya que la había regado cuando dice, fui a hacer acuerdos con el presidente, todo, fui a recordarle todo lo que tiene pendiente de enviarme para que nosotros aquí lo aprobemos, pues además de que lo defiende, ay, pobrecito del presidente, trabaja de lunes a lunes, no descansa, tiene derecho a jugar y a tener ratos de esparcimiento y de entretenimiento, pero nunca habló de que, independientemente de que haya ido a lo que haya ido, él no tenía por qué haberse subido a ese helicóptero. Simple y sencillamente. Ahí no tiene ninguna justificación. Y ya que había dicho, fuimos a hacer acuerdos y todo, dice, no, a ver, que quede claro, yo no hago acuerdos con el presidente. Que llevo mi agendita, así, ¿no? Llevo mi agendita. Ya luego de que hacemos reflexiones, pues qué caras nos salen las reflexiones al pueblo de México cuando a ustedes se les ocurre. Porque además, no creo que hacen reflexiones, dando algo productivo. Hacen reflexiones jugando golf, nada más, nada menos. Y bueno, pues siendo trasladados para no perder mucho tiempo también eso de tráfico y todo lo que hay que lidiar porque estresa, pues en helicóptero, más rápido, más fácil. Eso es parte de los privilegios de ser, pues, cercanos al presidente de la República. Amigos, compadres, todo lo que usted le quiera sumar. Así en nuestro gobierno en México. Y por otra parte está
pues el presidente de la República, no, ni manera, definitivamente ni manera, cómo ayudarlo, estas declaraciones que daba también con respecto a que lo que haga el presidente, cualquier acción que haga el presidente, jode obviamente al país. ¿En serio, presidente? Oiga, nunca lo hubiésemos imaginado, de verdad, que eso pues nos ha abierto pues una visión completamente diferente, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿Es en serio que lo que hace el presidente, lo que diga el presidente, afecta al país? Bueno, pues eso fue lo que dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto en una amplia entrevista. Dice, una mala decisión que tome el presidente puede llevar a que se joda y se friegue el país. Reconoció Enrique Peña Nieto durante su participación en el foro Impulsando a México. Y también ahí habló acerca, algunos medios de comunicación lo omitieron por las reacciones que generó. Por ejemplo, bueno, pues esto que le digo, ¿no? En el financiero lo manejan así, lo de la decisión, pero no habla a detalle o no el encabezado, al menos, de esta parte en donde dice, todo se lo quieren atribuir a la corrupción. Y pone de ejemplo precisamente esto, bueno, pues de un accidente de tránsito. Yo lo invito para que usted lo analice, que usted lea qué fue específicamente lo que dijo una vez más, y estará, estoy segura, una vez más en estos memes que de repente le hacen a Enrique Peña Nieto con este asunto, que es muy, muy lamentable. Y una de las reacciones, ya la tenemos lista, ¿verdad? El tuit que subió, y me encanta. La verdad es que esta mujer, esta periodista, es de las más aguerridas y les contesta, incluso a los que le recuerdan a su progenitora todos los días, ella les contesta y dice, si no te gusta, ¿para qué me sigues? ¿Para qué me escribes? En fin, pues ahí vamos a presentarle lo que le contestó. Una de las respuestas, hubo muchas, pero esta fue una de las respuestas de Denise Dresser. Tiene razón, hay cosas que no pueden achacarse a la corrupción. La estupidez, por ejemplo. No pudo haber una respuesta mejor, genial. Lo que decía el presidente de PN, dijo que a cualquier cosa que ocurra hoy en día la quieren relacionar con la corrupción. Ahí está una de las respuestas, pues más, ¿qué le podemos decir? Más acertadas que pudimos encontrar. Nosotros nada más la estamos compartiendo para que usted tenga el dato. Bueno, pues nos vamos ahora con más información. Y antes de esto hay comentarios, por supuesto. Nos dice Gilberto Amaro, Emilio Gamboa, senador del PRI, se cree dueño de los recursos públicos, ya lo habíamos dicho. También nos dice José Alberto Vargas, se encarga de cobrar. Nos dice Rubén Darío. Ah, bueno, esto en caso de Roger Espinosa, ¿verdad? El secretario de Obras y Servicios aquí en Cancún, se mezclaron los temas. Dice, los servicios de las camionetas blancas, pero de las camionetas son de Roger Espinosa. Sí, Rubén, ya nos quedó claro. Por favor, mándanos la información. Si tienes documentos, manera de comprobarlo, es fundamental. Vámonos con otras noticias. Para incrementar la vigilancia y la seguridad en Quintana Roo, precisamente, los 11 ayuntamientos recibieron una dotación de 162 vehículos, de los cuales 150 son patrullas, 10 motos y 2 combis, con una inversión superior a los 112 millones de pesos. Para incrementar la vigilancia policíaca y la seguridad en Quintana Roo, los 11 ayuntamientos recibieron una flotilla de 162 vehículos, de los cuales 150 son patrullas, 10 motocicletas y 2 combis para la transportación de policías, con una inversión de 112.576.000 pesos. Durante el evento de fortalecimiento de la seguridad y la entrega simbólica de patrullas a elementos de seguridad pública, el mandatario estatal Carlos Joaquín González explicó que las unidades son arrendadas y son propiedad del Estado. Las patrullas serán divididas en los 11 municipios de la entidad y algunas unidades formarán parte del equipamiento de la Policía Estatal, mientras que otros vehículos fueron entregados directamente a la Policía Municipal de cada gobierno. Agregó que la entrega de patrullas no resolverá el fenómeno delictivo de manera inmediata, pero que se abonará la vigilancia de áreas públicas, avenidas y permitirá tener mayor capacidad para llegar a las zonas que requieran apoyo de seguridad pública. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, reconoció que el fenómeno delictivo ha marcado algunos municipios de la entidad y que la entrega de patrullas permitirá cubrir sectores y subsectores de vigilancia en destinos turísticos, comunidades y sitios donde no existían unidades suficientes para operar. A la entrega de las patrullas asistieron presidentes municipales, entre ellos el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, la presidenta de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, el presidente de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis,
la presidenta de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, el edil de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona, y la alcaldesa de Tulum, Romualda Dussol Camal. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Pero efectivamente ahí el gobernador del estado decía, no, no es solamente el tema de entregarles las patrullas, eso no va a acabar con la inseguridad. Esperamos que esto lo tengan absolutamente claro también los encargados de las diferentes dependencias de seguridad pública en los ayuntamientos. Es un trabajo que además debe ser coordinado, que deben de tener pues la estrategia necesaria para combatir. Aquí en Benito Juárez todos los días sucede algo y de verdad que es importante que se pongan las pilas ya. Por otra parte, el presidente municipal de Benito Juárez, Renberto Estrada Barba, expuso que con la entrega de estas 40 unidades para la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, se reforzará el patrullaje aquí en el municipio, por lo que ahora estarán en las calles 80 unidades, dice, para inhibir los delitos en más de un 20%. Con la entrega de 40 unidades para la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, se reforzará el patrullaje en Benito Juárez, por lo que ahora estarán en las calles 80 unidades, con el fin de inhibir los delitos en la ciudad. Esto sumado al trabajo conjunto con el Estado y la Federación en el Mando Único y con la Mesa de Seguridad y Justicia. Así lo dio a conocer Renberto Estrada Barba, presidente municipal de Benito Juárez. En este caso recibimos 40 unidades que van a fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Adicionalmente, 20 unidades más que estarán llegando de la Policía Estatal, lo cual reforzaríamos en gran porcentaje nuestra presencia dentro de las colonias. Y de acuerdo a los números que tenemos, como lo dijo el gobernador, no se solucionará de un día para otro, pero estoy seguro que va a permitir reducir un porcentaje importante, y yo creo que por mayor al 20%. Estas patrullas, de acuerdo al secretario de Seguridad Pública, Darwin Puc Acosta, estarán en los sectores más conflictivos, como la avenida López Portillo hacia el norte, y ahí se le va a dar prioridad. Sin embargo, con las unidades que tenían, se va a reforzar las partes centro y la parte oeste de la ciudad. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. Son ya las 7 de la mañana con 56 minutos y pues bueno, vamos ahora con información que tiene que ver precisamente con las patrullas. Todo el mundo se está preguntando qué está pasando con las patrullas. No que había unas patrullas rentadas que además nos salían carísimas. El Congreso del Estado citará al oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Héctor Contreras Mercader, para que comparezca el próximo lunes a fin de conocer el proceso de licitación para la renta de las 101 patrullas, así como la adquisición y distribución de roscas de Reyes en enero pasado. Mira, ya casi van a venir las nuevas, ¿no? Ya dentro de poquito van a empezar con pues estas festividades y van a tener que volver a sacar sus roscas. Algunos hacen roscas, otros se hacen rosca. Y todavía no aclaran las de este enero. ¿Cómo qué pasó? A fin de conocer el proceso de licitación para la renta de 101 patrullas, así como la adquisición y distribución de roscas de Reyes en enero pasado del municipio de Benito Juárez, el Congreso del Estado citará al oficial mayor del Ayuntamiento, Héctor Contreras Mercader, a comparecer el próximo lunes. El diputado de la 15ª legislatura, Emiliano Ramos, expuso que el tema principal de la comparecencia será la renta de los 101 vehículos que fungen como patrullas municipales, a fin de conocer las condiciones, duración del contrato, costo total y estado físico, pues puesto que, de acuerdo a información proporcionada por elementos de seguridad pública, solo cuentan con 13 vehículos por turno. También indicó que otro de los temas a discutir será el gasto de 4.400.000 pesos que realizó la administración de Renberto Estrada Barba en la adquisición de 16.000 roscas de Reyes, de 2 kilogramos cada una, en la licitación otorgada a la empresa Control Operativo de Hoteles y Restaurantes S.A.D.C.B. El día viernes de la semana pasada, un grupo de ciudadanos hicieron la petición al Congreso de que en esa comparecencia también le preguntemos sobre las roscas de Reyes que se repartió en enero, que no hay claridad en cuál fue el mecanismo de distribución de las mismas. Entonces adelantó que el próximo miércoles discutirán en las comisiones de Hacienda y Seguridad Pública los otros posibles temas a tratar, así como el aprobar la comparecencia y citar a Héctor Contreras para que acuda el próximo lunes a las 11 de la mañana al Congreso. Para LCD Noticias, Jorge Ramírez. Sí,
7:59. En más de estos temas, la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, dijo que actualmente el municipio que gobierna e Isla Mujeres, pues no se encuentran dentro del convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública con el gobierno estatal encabezado por Carlos Joaquín. Ahora entendemos. Actualmente los municipios de Isla Mujeres y Puerto Morelos no se encuentran dentro del convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública con el gobierno estatal, encabezado por Carlos Joaquín González. La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, declaró que no ha hablado del tema con el gobernador, por lo que se mantienen fuera de este convenio. No es un tema que se haya, que esté en la agenda ni del gobierno del estado en este momento, ni del municipio. El 11º municipio de Quintana Roo cuenta con 120 elementos efectivos de seguridad pública, las cuales transitan en las calles y avenidas en las 29 patrullas con las que cuentan. Mientras que Isla Mujeres cuenta actualmente con 200 elementos de seguridad pública, donde al inicio de la administración de Juan Carrillo solo contaban con 60 policías. Para LCD Noticias, Jorge Ramírez. Reporte policiaco. Reporte policiaco. Una persona de origen argentino fue detenida por la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Cancún con $60,000 en efectivo ocultos en su equipaje y debajo de su ropa. Omar A.A., procedente de Lima, Perú, fue revisado en el área de reclamo de equipaje de la Terminal 2 por agentes de la Policía Federal, quienes detectaron en varias partes de su equipaje $41,050 americanos, $560 canadienses y $2,900 argentinos, además de que en el interior de las suelas de tres pares de zapatos se ocultaba la suma de $12,000 americanos. Al ser sometido el sujeto a una inspección corporal, se le halló una faja gris en la cintura donde traía $8,200 americanos. Las autoridades nacionales no encontraron alguna restricción o alerta en torno al sujeto en la base de datos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina. No obstante, como no pudo acreditar la procedencia del efectivo y ser un delito el no declarar una suma tan alta de dinero, el extranjero fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. A unas horas de que el Ayuntamiento de Benito Juárez recibiera nuevas patrullas para reforzar la seguridad del destino, un joven de aproximadamente 25 años de edad fue ejecutado a mitad de la calle de la región 74 de la ciudad de Cancún. Según testigos, los sicarios le dispararon 3 veces por la espalda a su víctima para luego huir en un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo, que tendría el número económico 1301. El cuerpo del hombre asesinado por arma de fuego quedó tendido sobre el retorno González en la manzana 47 de la región mencionada. Los paramédicos de la Cruz Roja corroboraron el deceso del joven, en tanto que policías municipales y ministeriales acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones. Son ya las 8:02. Mire, aquí no llegamos a patrullas. Aquí en Benito Juárez, creo que ni a motos, ¿verdad? No, mucho menos. Apenas tuvo que venir el gobierno del estado a entregarle a los 11 ayuntamientos, a los 11 municipios, por supuesto, parte de esta indispensable herramienta para garantizar, por lo menos, la vigilancia. Ya las estrategias de seguridad dependen, como lo decíamos hace un momento, pues de esta coordinación que debe haber entre policía municipal, estatal y federal. Pero hay otros que, pues incluso ya tienen hasta policía voladora. Así, aunque nos parezca algo como de broma, no lo es. Es nada más para que se den cuenta cuando un gobierno tiene dinero y lo invierte para garantizar que siga siendo un destino seguro y preferido por todos, pero además es una de las ciudades más ricas en el mundo. En los Emiratos Árabes, toda innovación tecnológica es poca para garantizar la seguridad ciudadana. Si por algo ya es conocida la policía de Dubái, es por su flota de vehículos exóticos, pero además muy efectivos. Ahora han decidido patrullar las calles, pero desde el aire, en motos voladoras, así como usted lo escucha. No es broma, es algo que ha estado circulando en los últimos días. Bueno, pues conocida como Hoverbike Scorpion 3, esta moto ha sido creada por una compañía rusa. El estreno tuvo lugar durante la Feria
tecnológica Hitex que se celebra en Dubái entre el 8 y el 12 de octubre. Es un híbrido entre un dron y una motocicleta eléctrica. La carga máxima del vehículo es de 150 kilogramos y su batería permite realizar un vuelo de 30 minutos a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Oiga, qué cosa maravillosa. Cada una cuesta... Mándenos 50, por favor. Cuesta entre 50 mil y 80 mil dólares. Pues no, no está tan cara, ¿eh? Para lo que representaría... Yo creo que sí le deberían de invertir. La propulsión es eléctrica y usa tecnología de dron cuadricóptero para mantener la estabilidad y control. Gracias a la electrónica, el piloto no tiene un trabajo muy duro. Solo tiene que dirigir pues este aparato y ella hará el resto. De hecho, es posible controlarla a distancia sin pasajero o piloto, algo que el modelo de la policía Dubaití destaca como una posibilidad para vigilancia. Desde luego, imagínense nada más ahora desde el aire. La policía aún no ha expuesto cómo empleará esta última adquisición, pero ha sugerido que este Hoverbike es perfecto para situaciones extremas donde es necesario llegar rápidamente y evitar el tráfico o cualquier otro obstáculo. Situaciones que normalmente soluciona un helicóptero, pero en ciudades y áreas pequeñas. Una vez que se acciona el mecanismo de subida, en apenas un segundo las hélices ya cuentan con la fuerza suficiente como para elevar todo el conjunto sin dificultad. Miren nomás. Y bueno, pues... una vez en el aire, el piloto tan solo debe jugar con mantener el equilibrio mientras se controla la velocidad, el radio de giro o la distancia al suelo. El fundador de la compañía indicó que este medio de transporte podría estar operativo en 2018 a nivel comercial. No faltará algún excéntrico millonario, ¿verdad?, que va a querer comprarse la suya. No sabemos si eso va a ser posible. La policía de Dubái es conocida por este exceso de medios, así le llaman. Solo en vehículos policiales cuentan con lujos que ya sabemos, ¿no? Como un Lamborghini, Aventador, así que le llaman, entre muchos otros, que uno dice, ¿cómo? Son carros de edición limitada, pero así, tal cual, ellos dicen, es para garantizar la seguridad ciudadana. Sí, la verdad es que sí, sí se ve espectacular. No, pero qué esperanza, se está viendo que aquí... se están desgarrando las vestiduras por querer tapar cómo se hizo la licitación para las patrullas que ya desaparecieron y que además a cada rato se descomponen y no sirven. No, hombre, pues cuándo pensar en una... me acordé, no sé por qué, era del Gato Volador. Algo similar a aquella canción, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Algo así, veríamos a uno que otro de repente por ahí en el aire. ¿Ya nos vamos a la pausa o qué vamos a hacer? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, gracias. Gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar. Gaspar Cucán, saludos. A Isabel Sendo, muy buenos días. Julián Padilla, muchas gracias. Saludos para todo el auditorio. También para Samuel Sánchez Tinajero, muy buenos días. Ya llegué tarde, Samuel, pero qué bueno que ya estás con nosotros. Muy buenos días, Club de Toby. Javier Tobar dice, a la fecha ya nadie tiene fuero en Quintana Roo. El que haga mal uso de los recursos del erario público, que lo metan a la cárcel. Sí, eso esperamos todos. Y Javier Aguilar, saludos, muy buenos días hasta Baja California Sur, allá en Los Cabos, en San José del Cabo. Besos muy, muy grandes para toda la gente hermosa de ese lugar. La pausa y regresamos con más noticias. Les recuerdo esta investigación especial de Luces del Siglo, los bienes documentados de Mariana Zorrilla y su hermana Paola, que cuando eran empleadas adquirieron 4 inmuebles por la cantidad de 5 millones de pesos. Hay que recordar que Mariana Zorrilla, la ex esposa del ex gobernador Roberto Borja Angulo, está siendo investigada por el Servicio de Administración Tributaria. Ya volvemos. Resumen Nacional. Raúl Cervantes Andrade presentó su renuncia a la Procuraduría General de la República. El documento fue presentado ante la Junta de Coordinación Política del Senado, a donde acudió Cervantes este lunes por la mañana. Cervantes Andrade fue nombrado procurador el pasado 27 de octubre. Se le mencionó como aspirante a fiscal general de la nación. No obstante, organizaciones de la sociedad civil se opusieron por su vínculo con el PRI. Aunque creció la lista de propuestas inaceptables y disruptivas que presentó el gobierno de Estados Unidos a sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que México seguirá en la mesa de negociación. Además, aseguró que se mantiene el compromiso de tener listo un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para principios del 2018, aunque ello signifique tener más de 7 rondas. México firmó, junto al resto de los países integrantes de la Alianza del Pacífico, un acuerdo con el Banco Mundial
para emitir en 2018 un bono catastrófico colectivo para cubrir daños provocados por huracanes y terremotos que vendrán a reforzar el Fondo de Desastres Naturales. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Cultura, nutrición, finanzas, música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. /radio-online. Radio Luces, viviendo la radio online. Juntos llegó. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afíliate al padrón de contribuyentes y obtén seguridad social, créditos para tu vivienda y negocio y otros beneficios. De agosto a noviembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo. Infórmate en gob.mx/crezcamosjuntos o llama a Yo Crezco 01 55 96 27 39 26. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces con Jenny Carballo. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospiten Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospiten.com, ubicándonos en www.hospiten.com. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias, adicción por informar. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, que no se le haga tarde. 9982-771180 es nuestro número celular a su disposición. Dudas, comentarios, sugerencias, las denuncias, sobre todo las denuncias. Si usted tiene también intención de mandarnos un mensaje de voz vía WhatsApp, lo puede acompañar de fotografías, de videos, etcétera. Cualquier documento que usted nos pueda hacer llegar es importantísimo. La cotización del dólar americano y el euro para el día de hoy. Recordándole, como siempre, porque he recibido de repente algún mensajito que me dicen: tú dijiste que hoy iba a estar el dólar en tanto, y fui a un banco y me lo querían tomar en otro precio. Recuerden, eso es dependiendo de cada uno de los bancos o de las casas de cambio, pero no debe haber tampoco demasiado margen de diferencia. El dólar a la compra hoy en 18 pesos con 50 centavos, a la venta en 19 pesos con 30 centavos. Ahí va subiendo el dólar. El euro está a la compra en 22 pesos con 15 centavos y a la venta en 22 pesos con 75 centavos. También el euro está teniendo algunas modificaciones, variables importantes en su cotización. Y con respecto a esto, tengo que decirle que el peso está cayendo un 4.95% en 11 sesiones consecutivas. El dólar se vendió hasta en 19 pesos con 41 centavos en algunos bancos. La moneda mexicana continúa presionada al inicio de semana. El dólar cerró ayer en 19 pesos con 41 centavos en ventanillas bancarias, mientras que en operaciones al mayoreo finalizó en 19.0785 unidades, su mayor precio desde el pasado 9 de mayo. El peso acumuló una depreciación de 4.95% en 11 jornadas consecutivas, de acuerdo con los datos de Bloomberg. Este comportamiento es el peor ciclo de baja en lo que va del año. El dólar estaba a 12 pesos con 87 centavos cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México en diciembre
de 2012. La probabilidad de que los negociadores de los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se levanten de la mesa y terminen con el acuerdo se ha elevado en los últimos días, por lo que los analistas ya comienzan a plantear el peor escenario para nuestro país, para México, el cual llevaría a la economía a crecer hasta un punto porcentual menos en 2018, con un tipo de cambio entre 23, fíjese nada más los pronósticos que se están dando, entre 23 y 25 pesos y la inflación en un 4.5%. Imagínese el dólar en 25 pesos, cuando Enrique Peña Nieto tomó la presidencia estaba en 12.87. Terrible. Este lunes el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la reciente presión que ha visto el peso mexicano se debe en parte a la incertidumbre en torno a la renegociación del acuerdo comercial. Los operadores de divisas ven al peso mexicano como un claro perdedor en las negociaciones de este tratado, sobre todo si Estados Unidos continúa proponiendo cláusulas, lo que podría significar el fin del acuerdo, mencionó Bloomberg. En cambio, el dólar canadiense se ha visto beneficiado en parte porque Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo de comercio por separado en el que se pueden apoyar, dijo Bloomberg, uno de los estrategas del crédito suizo. En el entorno externo, la moneda mexicana se ve afectada por la fortaleza del dólar, la cual es apoyada por las expectativas de una nueva alza en la tasa de referencia de la Reserva Federal. México está considerado como el gran perdedor. La posible cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte conduciría a la pérdida de casi 1 millón de empleos en México. Es que por donde usted lo vea, es catastrófico, afecta en absolutamente todos los sectores. La pérdida de casi 1 millón de empleos en México y la caída de la producción en áreas de alta integración con Estados Unidos, como textiles y automotriz. Es lo que concluyó uno de los primeros estudios detallados sobre el tema realizado por una consultora económica con sede en Colorado. Este estudio nos da pues muy, muy clara muestra de lo que le va a costar a México el término de este tratado de libre comercio, que aún haciéndose la renegociación, mire, no hay nada escrito, no hay nada seguro, no hay nada que garantice que nos va a ir bien, que México va a quedar o va a salir bien dentro de este tratado de libre comercio nuevo, porque lo ha dejado muy claro el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no le interesa el tratado como está, que hay que cambiarlo de fondo. Pues ahí tiene usted este reporte que incluye los efectos de la aplicación por parte de los tres países de aranceles bajo los niveles de la nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio, y únicamente considera los efectos en los empleos solo en las áreas de baja especialización. Así que perderemos también empleos aquí en nuestro país. 8:17. Nos vamos ahora con esto que le había estado anunciando, y es el documento que pues da esta certeza de 4 bienes adquiridos de las hermanas Zorrilla. Solo en Cancún, Mariana y Paola, su hermana, poseen 2 residencias y 2 locales comerciales. En calidad de soltera, uno podría decir, ay, bueno, ni es tanto. Y el valor de las propiedades tampoco es tan elevado, pero hay detallitos que después le vamos a ir ahí explicando de por qué brinca. Hay cuestiones que no se explican, hay cosas raras dentro de estas transacciones que se hicieron en la compraventa. En calidad de solteras, aquí es donde estriba lo raro, es que en calidad de solteras y siendo empleadas, pagaron por ellos, por estos 4 muebles, más de 5 millones de pesos. La nota dice así: un mes antes de casarse con el entonces diputado federal Roberto Borges Angulo, Mariana Zorrilla Herales, de ocupación empleada, adquirió una residencia en el exclusivo fraccionamiento Villa Magna en Cancún por la cantidad de 3,200,000 pesos según valor catastral al momento. Corría el mes de noviembre de 2009, Mariana y Borges se casaron el 5 de diciembre de ese mismo año, cuando la joven Zorrilla, prometida del ex mandatario estatal, compró el inmueble que se ubica en calle privada Coruña, manzana 41, supermanzana 310, el cual figura con el folio 965-22 en el registro público de la propiedad y del comercio en Cancún. Este inmueble fue el escenario de la despedida de soltera
de la joven novia y posteriormente el domicilio del matrimonio en Cancún, en los albores del gobierno de Borge Angulo, quien ganó las elecciones en julio de 2010 y asumió el poder hasta abril de 2011. Entre los condominios corren las versiones de que la residencia de la primera pareja del estado fue varias veces remodelada con acabados de lujo y permanentemente estaba custodiada por una decena de escoltas del entonces gobernador de Quintana Roo, hoy preso en una cárcel de Panamá a la espera de ser extraditado a México. El fraccionamiento residencial Villa Magna ha sido el predilecto de las familias adineradas del estado, pero particularmente de funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal, además de personajes polémicos como la recientemente detenida líder del cártel de Cancún, Doña Leti, o la 40, cuya propiedad permanece asegurada por la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEIDO. Hasta ahora, esta es la única propiedad que está registrada en Cancún a nombre de la ex primera dama, pero es su hermana Paola Zorrilla Herales, quien, pues, durante el gobierno de Borge Angulo, acumuló al menos otros cuatro inmuebles en el residencial condominio Casa Grande, así como dos locales en el centro comercial Plaza 23. De acuerdo con la escritura pública, 11.479 expedida el 8 de octubre de 2010 por Marco Antonio Traconis Vargas, suplente de la notaría pública número 14 en esta ciudad, Paola Zorrilla adquirió el inmueble ubicado en unidad privada 54, Supermanzana 50, Manzana 83, lote 1-04, por la cantidad de 1.200.000 pesos. Se trata de una residencia de dos plantas, la baja que contempla un pórtico, sala, comedor, cocina, terraza, patio de servicio, recámara con closet, etcétera, etcétera, da todas las características. La segunda planta se complementa con dos recámaras, pues obviamente con todo lo necesario, perfectamente acondicionada. Esta y más información es lo que tiene hoy documentado Luces del Siglo, Periodismo Verdad, que tiene también las escrituras, los documentos que están asentados en el registro público de la propiedad y que avalan la información que hoy dan a conocer. La fotografía, bueno, pues muy clara, dice: las hermanas compraron dos casas, dos locales comerciales en Cancún con sus modestos sueldos como empleadas. Es parte de lo que debe estar en estos momentos investigando seguramente el Servicio de Administración Tributaria con respecto a la ex esposa del ex gobernador Roberto Borge Angulo. Ahí lo tiene. Bueno, vamos ahora con otras noticias. Inhabilitan a ex tesorero de Cozumel, Antonio Baduy Moscoso, por los próximos, no cree usted que ni dos ni cinco, por los próximos 20 años para desempeñar algún cargo en la función pública. La Secretaría de la Contraloría del Estado, a cargo de Rafael del Pozo Vergal, dio a conocer en su portal electrónico oficial la inhabilitación por 20 años de Antonio Baduy Moscoso. Baduy Moscoso fue tesorero municipal de Cozumel en el trienio 2013-2016, que encabezó Freddy Efrén Marrufo Martín. De acuerdo a la ficha técnica, se describe que la sanción es por incumplimiento al artículo 47, fracciones 1, 2, 3, 22 y 28 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo, que dice que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, los servidores públicos tendrán las obligaciones que enumeran en las 33 fracciones siguientes, 5 de las cuales en una ficha fueron incumplidas por Baduy Moscoso. De acuerdo con el decreto 440 publicado en el periódico oficial del Estado, Baduy Moscoso fue auditor suplente del Estado de Quintana Roo desde marzo de 2011, cargo al que renunció junto con el titular de la Auditoría Superior del Estado, Emiliano Novelo Rivero, en junio del año pasado, es decir, recién concluidas las elecciones. Previo a ser tesorero de Cozumel y auditor suplente, Baduy Moscoso desempeñó importantes cargos para el gobierno estatal durante las administraciones de Félix González Canto como secretario de la Contraloría y oficial mayor del gobierno del estado y como director del Consejo Estatal de Población con Roberto Borge Angulo. En febrero de 2015, Antonio Bernardo Baduy recibió en Washington, Estados Unidos, el premio Tlatoani Internacional
Nacional una distinción por ser uno de los mejores tesoreros del país en diciembre de 2016 mediante oficio CM/2016/132, fue citado a comparecer ante la Contraloría Municipal del actual gobierno municipal para aclarar hechos posiblemente constitutivos de delitos relacionados con la entrega-recepción, la determinación de inhabilitarlo para desempeñar algún cargo en la función pública por los siguientes 20 años, ha sido recibida en algunos sectores locales como una simulación, ya que no se habla de resarcir el supuesto quebranto financiero. En este punto, se debe aclarar que la determinación es meramente administrativa, lo segundo deberá realizarse ante la instancia judicial en caso de proceder, que sería la Fiscalía General del Estado. Para LSD Noticias, desde Cozumel, con información de José Sánchez. Continuamos ahora con otras noticias. Ya son las 8 de la mañana con 24 minutos. Que no se le haga tarde. Al menos 15 construcciones a las orillas de la bahía de Chetumal que no cumplen con la normatividad federal en la materia ha detectado la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente ha detectado al menos 15 construcciones a orillas de la bahía de Chetumal que no cumplen la normatividad federal en la materia. Se ha solicitado intervención de la Profepa. Además, han realizado hasta 40 aseguramientos de artes de pesca a personas que las instalan y ponen en peligro a las especies que ahí habitan, como delfines, tiburones pequeños y desde luego los manatís. Otra cantidad similar se ha observado en las orillas de la laguna Bacalar, en donde no se cuenta con los estudios de impacto ambiental y se solicitan los permisos para iniciar las construcciones, aunque en este cuerpo de agua la facultad de vigilar e intervenir es únicamente de las autoridades de la federación, lo que indica que el número de delitos ambientales que se cometen en la zona sur son significativos, por lo que urge una mayor vigilancia y la aplicación de la normatividad existente. Miguel Ángel Nadal Novelo, procurador local en la materia, dijo que el santuario del manatí resulta afectado ante la falta de compromisos de los posesionarios de las tierras que construyen viviendas sin cubrir las medidas necesarias para evitar impactos al medio ambiente. Claro que la bahía de Chetumal es un área natural protegida por las leyes ambientales de Quintana Roo para proteger el hábitat del manatí. Sin embargo, los ecosistemas costeros son responsabilidad de la federación respecto a su vigilancia y la aplicación de la normatividad ambiental. En total, lo que va del año, en todo el estado, la Procuraduría tiene al corte de la semana pasada un total de 130 a 135 inspecciones las que hemos realizado, y de eso un porcentaje será las que se han realizado aquí en la zona sur. Bueno, por la dinámica del estado, la mayoría de nuestras actuaciones se realizan en la zona norte por el crecimiento que se da en esta región. Podríamos mencionar que estamos entre un 35% hacia la zona sur. Los 15 casos en los que se han violentado la normatividad en el santuario del manatí se refiere a la edificación de viviendas de descanso, no de desarrollos turísticos, en donde no existen estudios de impacto ambiental y se construye sin control ni medida del cuidado. Por ejemplo, se ha clausurado obras donde los servicios sanitarios no se proyectan en una fosa tradicional que no evite escurrimientos, se utilizan materiales contaminantes y no se observa ninguna norma ambiental en las instalaciones hidráulicas o eléctricas. Las clausuras las aplica la Profepa, con se solicita la intervención porque las zonas costeras están en la facultad del gobierno federal, insistió. Llamó a los ciudadanos a informarse sobre las leyes ambientales y explicó que estas reglas no significan que esté prohibido edificar orillas de la bahía, sino que puede hacerse si se cumplen con las explicaciones legales que están encaminadas a no deteriorar la flora y fauna del lugar. No quiso opinar sobre si es necesario decretar un área natural protegida en la zona, al considerar que esa facultad solo la tienen las autoridades federales, que tomarán decisiones, dijo, basadas en la información que poseen desde los estudios y análisis realizados. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. A las 8 de la mañana con 28 minutos. A pesar de que la Asociación de Hoteles de Cancún rechazó el acuerdo que hizo el gobierno del estado con los empresarios de Airbnb por considerarlo desventaja para los hoteleros que pagan más impuestos, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, dijo que la plataforma funcionaba de manera ilegal en la entidad, por lo que la regularización para que paguen el 3% del impuesto al hospedaje sirvió para que el gobierno captara los recursos y, por supuesto, con esto, pues ya tienen ellos la facilidad de prestar sus servicios en el destino.
A pesar de que la Asociación de Hoteles de Cancún rechazó la regularización que hizo el gobierno del estado con los empresarios de la plataforma Airbnb por considerarla como desventaja para los hoteleros que pagan más impuestos, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, dijo que la plataforma funciona de manera legal en la entidad, por lo que la regularización para que paguen 3% de impuestos al hospedaje sirvió para que el gobierno captara los recursos. Sí, Airbnb funcionaba legal o ilegal, como lo quieran ver. Sí, yo diría que no es ilegal. ¿Por qué? Porque el artículo 5 constitucional sí permite en todo el territorio instalarse con una actividad profesional siempre y cuando sea lícita. Y que no estuviera regulado es otra cosa, pero que prestaba los servicios de 10,000 propietarios registrados en la plataforma de Airbnb, pues bueno, el Estado dio el primer paso para que acordáramos que se empiece a pagar el impuesto al hospedaje, pero después tendrá que venir el ayuntamiento o los ayuntamientos a regular sus puntos que le correspondan para su recaudación. Y después tendrá que venir la federación con el impuesto sobre la renta, el IVA y así sucesivamente. Pero que fueran ilegales, yo no creo que fueran ilegales, yo creo que no estaban regulados y lo que hicimos nosotros fue regularlo. El funcionario explicó que cuando el gobierno del estado firmó el acuerdo con los empresarios de Airbnb, estaban registradas 10,000 propiedades en Quintana Roo, pero es posible que el número incremente debido a que la plataforma es tendencia mundial. A finales de octubre recibirán el primer pago de impuestos correspondiente hasta el mes de septiembre y prevén captar más de 1.5 millones de pesos. El titular de la Cefeplan sostuvo que lejos de causar afectaciones al sector empresarial u hotelero, están abonando la actividad económica de la entidad. Esto debido a que los visitantes que utilizan el servicio de renta u hospedaje a través de Airbnb posteriormente utilizarán otros servicios como la transportación y alimentación, que dejará derrama económica a otras empresas. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. De la mañana con 30 minutos. ¿Tengo que ir a la pausa? Ya ni pregunté, ¿no, verdad? Todavía. Ah, es que, digo, no vaya a ser que me siga como hilo de media y al rato me regañen porque me brinqué la pausa. Una de las alternativas para mejorar la ocupación hotelera después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos aplicó una alerta de viaje en agosto de este año es la creación de oferta de nuevos productos turísticos con la participación de tour operadoras. Esto es lo que sostuvo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Una de las alternativas para mejorar la ocupación hotelera después de que el Departamento de Estados Unidos aplicó una alerta de viaje en agosto de este año será a través de la creación de oferta de nuevos productos turísticos con la participación de tour operadoras, sostuvo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. En días anteriores, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Carlos Gosselin Morel, dijo que los efectos del warning que colocó el Departamento de Estados Unidos en agosto de este año comenzó a tener afectaciones en Cancún a partir de septiembre, lo que provocó efectos un mes después con la caída del 10% de ocupación hotelera a comparación con 2016 y se registraron pérdidas por 7.9 millones de dólares. Ante la problemática, la asociación realizará una campaña de promoción turística del 15 al 30 de noviembre y se estima una inversión inicial de 10 millones de pesos. Además, buscarán llegar al mercado tradicional estadounidense, entre ellos la costa oeste de Estados Unidos, Texas y Florida. Sobre la petición para transparentar los recursos del 3% del impuesto al hospedaje y el Consejo de Promoción Turística que realizó en días pasados el sector hotelero, el mandatario estatal dijo que el dinero de ese impuesto ha servido para pagar la deuda de los diversos fideicomisos que quedaron pendientes en la administración anterior por más de 500 millones de pesos. El gobernador sostuvo que Cancún, la Riviera Maya y las diferentes marcas de la entidad compiten con las marcas del mundo que también buscan captar turistas, por lo que la generación de nuevos productos turísticos es clave para continuar creciendo y evitar más bajas en la ocupación hotelera, además de reforzar la seguridad en los municipios. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Resumen internacional. Resumen internacional. Cuatro personas han muerto a causa de los más de 100 incendios forestales declarados en la región española de Galicia, donde se han quemado miles de hectáreas desde el viernes, favorecidos por el fuerte viento, las altas temperaturas y una prolongada sequía. El Papa Francisco pidió más esfuerzos para combatir el hambre y la pobreza en el mundo. En el acto central, por el Día Mundial de la Alimentación, que contó con la presencia de varios ministros del G7, su intervención estuvo marcada por el contexto del hambre, que aumentó en 2016 afectados a 815 millones de personas.
Tras más de una década de descensos y por el drama de la migración forzada para otros tantos millones de personas que huyen de los conflictos, la Unión Europea adoptó nuevas sanciones contra Corea del Norte ante la presencia de la amenaza que representa para la paz y la estabilidad internacionales por su programa nuclear y balístico, anunció el Consejo de la UE. Los europeos prohíben, concretamente, todas las inversiones de la UE a este país asiático, en todos los sectores, y la venta de productos petrolíferos, refinados y de petróleo crudo, explicó el Consejo. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. El Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Arte, cultura, análisis político, nutrición, noticias, finanzas, música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. /radio-online. Radio Luces, viviendo la radio online. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelet An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los tres primeros lugares. Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintana Roo. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? How are things on the West Coast? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín. Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. Crezcamos juntos llegó. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afíliate al padrón de contribuyentes y obtén seguridad social, créditos para tu vivienda y negocio y otros beneficios. De agosto a noviembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo. Infórmate en gob.mx/crezcamosjuntos o llama a Yo Crezco 01 55 96 27 39 26. Crezcamos juntos. Ser formal conviene. Gobierno Federal, Secretaría de Finanzas y Planeación, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Continuamos con la información. Gracias a todos los que nos día de hoy, Manuel Moguel, muy buenos días, saludos hasta Playa del Carmen, gracias por estar con nosotros, ya mandé sonrisas y muchos besos, Samuel, con uno suficiente, muy aislados, dice, en unas partes está el calor y en otros la lluvia, se refiere a los chubascos, sí, muy aislados, después el bochorno, eso es lo peor, y en la noche el fresco, ya debemos traer hasta el molcajete, no, con que te lleves por ahí, un suetercito, con eso es suficiente, no seas exagerado ni dramático, Samuel, que no está todavía la situación tan drástica. Jorge Ramírez, es buen amigo Samuel. Jorge Ramírez, saludos desde Todos Santos, Baja California Sur, hermoso lugar, de verdad, muy, muy bonito. Alex Moreno, bendiciones, saludos. Roger Iván Novelo Díaz, muy buenos días. Dice, saludos, inhabilitado, no basta, hay que meterlos a la cárcel por ratones, zorrillas, dice, todo un clan de rata Borge PRI. Saludos, bueno, eso es lo que nos escriben hoy en nuestros comentarios en Facebook. Recuerde compartir nuestra publicación, eso es muy importante para nosotros. Gracias por estar esta mañana informándose en LSD. 8 de la mañana, 38 minutos. Carlos Claudio Rivas Lugo, director de Desarrollo Comunitario de Quintana Roo, dijo que en la entidad 471,000 personas viven en pobreza, de un total de 1,659,000 habitantes, es decir, el 28.39% de la población actual.
En Quintana Roo, 471.000 personas viven en pobreza de un total de 1.650.000 habitantes, es decir, 28.39% de la población actual. Los reportes más recientes indicaron que esta población presenta rezago educativo, carencia a los accesos de salud, carencias asociadas a la calidad de espacios y servicios básicos de vivienda, además de no tener material de muros, techos y vivir en hacinamiento. Reportó así el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en el estado de Quintana Roo y sus municipios 2017. Al comparar la pobreza en cuatro periodos, 2010 al 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, registró en el 2010 a 471.700 pobres. Seis años después, dicha cifra se coincidió pese a que entre 2012 y 2014, Quintana Roo reportó en promedio 500.000 personas bajo pobreza. No así para la estadística registrada en pobreza extrema, la cual tuvo un descenso de 64.6% al pasar de 107.000 personas en pobreza extrema en 2014 a 69.200 personas en 2016. Carlos Claudio Rivas Lugo, director de Desarrollo Comunitario de Quintana Roo, expresó que la brecha de pobreza extrema ha ido a la baja debido a la implementación de diversos programas sociales. En el marco del Día Mundial de la Alimentación que se llevó a cabo en la Universidad del Caribe, el funcionario habló de la alimentación como un derecho humano que se protege desde la Constitución y documentos internacionales. Mediante un comparativo entre los años 2010 y 2015, el Coneval observó que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual disminuyó 30.4% a 17.1%, lo que representa una reducción de 13.13%. En Quintana Roo son cinco municipios con carencias por calidad y espacios en la vivienda: Benito Juárez, Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Solidaridad. Para reducir los grados de pobreza en la entidad, se trabaja con los comedores comunitarios y el programa Agricultura Periurbana, con la intención de que la zona urbana produzca también sus productos a través de macetas e hidroponía, y trabajan con el DIF Cedesol, además de Zagarpa. Así lo expresó Américo Montes Durán, investigador de la Unidad Técnica Nacional de la FAO. Para LSD Noticias, Teresa Pérez. Son las 8:41 a.m. La delegación de la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social informó que en la entidad se tiene un registro de por lo menos 6.433 niños que trabajan con o sin remuneración económica, con edades entre los 5 y los 14 años. Ante este panorama a nivel nacional, hay una campaña con la que se convoca a las empresas a obtener el distintivo México sin trabajo infantil 2017. De una población de 377.000 menores de 5 a 17 años que viven en Quintana Roo, trabajan 22.621 de 5 a 17 años, de los cuales 2.690 con edades de 15 a 17 años tienen permitido realizar alguna actividad laboral, pero de 19.931 menores no cuentan con el permiso y realizan alguna actividad laboral. Pérez Cortés informó que se tiene un registro de por lo menos 6.433 niños que trabajan con o sin remuneración con edades entre 5 a 14 años. Además, se tiene un registro de 13.000 jóvenes de 15 a 18 años en ocupaciones peligrosas. Explicó que la cifra a nivel nacional de menores ocupados es de 2 millones de niños inmersos en alguna actividad laboral, principalmente en quehaceres domésticos, trabajos nocturnos, actividades peligrosas como estar en contacto con sustancias químicas, obras de construcción o de cargadores. Si se compara Quintana Roo con la tasa nacional de ocupación de menores no permitida, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional, con 5.3% comparado con 7.5% a nivel nacional. Ante este panorama, la Secretaría del Trabajo impulsó una campaña en la que convoca a las empresas a obtener un distintivo México sin trabajo infantil 2017, con el objetivo de que las empresas participen
en procesos, políticas de trabajo y acciones que demuestren su contribución y erradicación del trabajo infantil y a la protección de los adolescentes. Trabajar en actividades peligrosas o insalubres puede causar la muerte, lesiones o alguna enfermedad relacionada con el trabajo, sin descartar los problemas psicosociales o bien provocar en la niñez y en la adolescencia una discapacidad permanente en la enfermedad. Por tal motivo, desde 2012, la Ley Federal del Trabajo incluyó en su catálogo los trabajos prohibidos para los niños con la finalidad de salvaguardar su integridad física y emocional ante la peligrosidad que representan estas labores. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Ponga mucha atención a la siguiente información porque estando en el mes de octubre y quedando ya poco tiempo, hay que aprovechar sobre todo las mujeres entre 40 y 69 años. Recuérdenlo, es bien importante hacerse los estudios necesarios para prevenir el cáncer de mama. David Roa Quintanar, especialista en ginecología y obstetricia, informó que con el fin de disminuir los altos índices de cáncer de mama en el país y fortalecer también el cuidado y la prevención de estas patologías mamarias, Hospital Cancún dará mastografías gratuitas a mujeres que acudan a una cita ginecológica para un chequeo general durante todo octubre. Con el fin de disminuir los altos índices de cáncer de mama que hay en el país y fortalecer el cuidado y la prevención de estas patologías mamarias en mujeres, Hospiten Cancún estará dando gratuitamente mastografías a aquellas personas que acudan a una cita ginecológica para un chequeo general todo el mes de octubre. Así lo dio a conocer David Roa Quintanar, especialista en ginecología y obstetricia de Hospiten. Ahora, en este mes, el hospital, en apoyo a todas las mujeres, lanzó esta campaña que me parece única, la verdad es que no la había visto, y estoy muy, muy contento por la iniciativa del hospital para el apoyo en la salud de las mujeres. Es que les está ofreciendo una revisión ginecológica para buscar todos aquellos problemas que no son cancerosos, pero que también dan problema con la mujer. Hablemos de problemas hormonales, inflamaciones, quistes, etcétera. Y eso nos sale en una mastografía. Entonces vale la pena hacer una revisión general, hacer una consulta, que por medio del interrogatorio y la revisión nosotros nos podamos dar cuenta, podamos identificar algún factor de riesgo y descartarlo. El mes de octubre está destinado a la prevención y atención de las pruebas para detectar el cáncer de mama y Hospiten se suma a esta campaña destinando mastografías gratuitas. El objetivo es identificar de manera oportuna una patología mamaria benigna, una cosa precancerosa a un cáncer en etapa inicial, pues identificándolo de manera temprana el cáncer de mama puede ser curable en un alto porcentaje, con el manejo adecuado. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. De acuerdo con estadísticas de la salud, la desnutrición con obesidad incrementó principalmente en la zona norte y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. La población obesogénica infantil está localizada en el norte y el sureste del país. Y de acuerdo con estadísticas de salud, la desnutrición por obesidad incrementó principalmente en la zona norte y el sureste, incluyendo la península de Yucatán. Con base en los estudios realizados con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, el sobrepeso y la obesidad son los males que aquejan a la población infantil. La investigadora del instituto, Leticia Arcelia Cervantes Turribiates, especialista en nutrición, informó que en un reciente estudio que realizaron en 110 escuelas públicas con la modalidad de tiempo completo, se detectó que los niños realizaron hasta 8 tiempos de comida, no 3 principales y 2 colaciones, sino 8 tiempos y con gran densidad calórica. Hay cerca de 38% de niños con sobrepeso y obesidad con base en la Encuesta Nacional de Salud y con mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Para la investigadora, las cooperativas escolares son bombardeadas con comidas rápidas y la falta de cultura en reducir las porciones de comida han contribuido a que estos niños tengan sobrepeso. Por ello es importante ubicar en estas zonas de alta prevalencia de obesidad infantil lo que consumen los niños y qué tipo de alimentos están dentro y fuera de casa. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. 8 de la mañana con 48 minutos. El presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, informó
que ha iniciado pláticas con el Ayuntamiento de Benito Juárez en cuanto a la deuda de 17 millones de pesos por el uso del relleno sanitario en la zona continental. El presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, informó que han iniciado pláticas con el Ayuntamiento de Benito Juárez en cuanto a la deuda de 17 millones de pesos por el uso de relleno sanitario en la zona continental, a fin de que inicien los pagos antes de que termine el año. Declaró que hasta el momento la administración de Benito Juárez no ha hecho ningún abono, por lo que se ha planteado el que se pague en parcialidades, puesto que es una cantidad fuerte que no se puede pagar de un día para otro. En el tema del relleno sanitario, aseguró que por ahora no se puede someter a la población de ambos municipios a una contingencia ambiental. Sin embargo, indicó que no hay de otra. Para la basura que generan en Isla Mujeres y el único sitio de depósito es ese. El edil manifestó que la deuda fue el resultado de la desarticulación que existió entre Benito Juárez e Isla Mujeres durante las administraciones de 2011 a 2013 y de 2013 a 2016. Para LCD Noticias, Jorge Ramírez. En otra información, la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, paga cada mes 10 millones de pesos del adeudo adquirido desde 2015 por el mal manejo de los recursos del préstamo que solicitó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, por 560 millones de pesos que, por cierto, desaparecieron. La Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, paga cada mes 10 millones de pesos para el adeudo adquirido desde 2015 en un préstamo por 560 millones de pesos que solicitó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA. Pero por lo menos le tenemos garantizado 10 millones al mes para ir subsanando esos problemas. Entonces, yo creo que pronto va a quedar liquidado. ¿Se prevé que en el sexenio se termine de pagar o tendríamos que arrastrarlo? No, bueno, primero hay que ver la responsabilidad y que los responsables rindan las cuentas, ¿sí? Y la SEFIPLAN en la parte presupuestal pues ya tiene ahí contemplado, sí, pues estos pagos. El secretario de Finanzas estuvo que cumple mensualmente con los pagos y prevén sanear la deuda durante el sexenio, mientras que personajes como Oscardo Oswaldo Basurto Basurto, quien fue director administrativo de la SEFIPLAN en el periodo de gobierno de Roberto Borja Angulo y que recibió 57,017,650 pesos directamente a su cuenta y que en principio pertenecían a la CAPA, está siendo investigado por la Contraloría de Quintana Roo. El exdirector administrativo de la SEFIPLAN actualmente aparece en las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal con un amparo con el folio 1401/2017 en el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo. En 2015, a menos de 2 años de concluir el gobierno de Borja Angulo, la 14ª legislatura autorizó un préstamo de 560 millones de pesos para la CAPA. El dinero a través de un convenio fue autorizado y administrado por el ex titular de la SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo Molina, misma dependencia que se gastó el dinero en el pago de servicios personales, aéreos, pago de publicidad a periódicos y gastos que aún deben comprobarse. El titular de la SEFIPLAN, Juan Vergara Fernández, dijo que desde que recibieron la administración en septiembre del año pasado a la fecha, ya han pagado 70 millones de los 560 de la deuda de la CAPA. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Autoridades del Ayuntamiento de Otón Pompeyo Blanco determinaron no autorizar peleas de gallos ni corridas de toros para la Feria Regional de Expo Fer en Chetumal. En tanto, no se resuelva en lo local las reformas a la Ley de Protección Animal que prohíbe estos espectáculos, lo cual, pues muchos animalistas aplaudimos. Autoridades del Ayuntamiento de Otompo Blanco determinaron no autorizar peleas de gallos ni corridas de toros para la Feria Regional en el Pofer en Chetumal. En tanto, no se resuelve en lo local la reforma a la Ley de Protección Animal que prohíbe esos espectáculos. Germán González Pavón, regidor presidente de la Comisión de Espectáculos y Diversión, dio a conocer que las autorizaciones para peleas de gallos y corridas de toros no se pedirán hasta que finalice la consulta ciudadana que prepara, en donde se va a definir qué pasará con este tipo de eventos. Por un lado, organizaciones ecologistas respaldan la iniciativa presentada por diputados del PAN en el Congreso del Estado, mientras que al menos 5 asociaciones de galleros en el municipio capitalino han propuesto al Cabildo considerar patrimonio cultural de Otompo Blanco las peleas de gallo y las corridas de toros. González Pavón aseguró que el artículo 5 del Reglamento de Espectáculos y Diversiones para este municipio establece en sus fracciones 2 y 11 las corridas de toros y las peleas de gallo como espectáculos y diversión pública. En ningún artículo de ese mismo documento se menciona alguna restricción para llevarlos a cabo. Sin embargo, el comité organizador
del evento recibió instrucciones de las autoridades municipales para no autorizarlos en la edición 2017 de la Feria Regional. Se han rechazado las solicitudes que diversos promotores presentaron para la concesión del palenque. El argumento oficial es la iniciativa que desde agosto la diputada panista Eugenia Solís Salazar presentó para reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, que prohíbe estos eventos en cualquier modalidad o lugar del estado. Es un tema muy polémico, pero así también como ellos te están pidiendo cuidar a los animales, también las asociaciones de los galleros, de las ferias, todas estas personas que es una fuente de empleos para ellos, se acercaron al municipio, ya nos han expuesto las razones por el cual quieren que se convierta la pelea de gallos, la corrida de toros, el jaripeo, la charrería en patrimonio de nuestro municipio. La medida ya causó efectos y representantes de 5 asociaciones de criadores y promotores de peleas de gallos han manifestado formalmente su descontento por la negativa de poder llevarlos a cabo en la feria. La afectación directa es de al menos 200 criadores de gallos por las 5 asociaciones, que podrían tener pérdidas significativas debido a que los animales son preparados, alimentados y reciben cuidados especiales hasta por año y medio para poder pelear. No tienen ningún otro uso, no necesitan ser entrenados en combate previo porque su naturaleza es pelear. Su carne es poco aprovechable o comestible debido a su dureza, por lo que prohibirse el espectáculo no tendrían otro fin más que ser sacrificados, aseguró González Pavón al referirse a la explicación llevada a cabo por los promotores. Además, la industria de los gallos de pelea tan solo en sus 5 asociaciones de Tombre Blanco posee aproximadamente de 600 empleos directos entre ciudadanos encargados de sus peleas, mismos que se perderán si proceden las reformas a la ley propuesta por la bancada panista. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Y serán ya las 9 de la mañana. Vamos a despedirnos, como siempre, usted sabe, de repente con estos videos que nos encontramos en la red o que nos hacen llegar, lo cual yo agradezco muchísimo, al 9982-771180. Y efectivamente, hacemos un análisis que hay como que muchos videos de animales, ¿verdad? Como que es lo que más acapara la atención, lo que la gente más comparte en redes sociales. Y pues nosotros, desde luego, los retomamos, algunos de los que nos envían, otros de los que nos encontramos. En esta ocasión, cuando no te quieren abrir y el gato prácticamente habla, tal cual, es literal. Si usted tiene una mascota así en su casa, cuidado porque sí reclama y reclama en sí. Vea. Que piensan que rescatar a un gatito es cosa simple, es cosa sencilla, y dirían, ¿para qué? ¿De verdad? ¿Para eso molestan a veces a los bomberos? Pues lo que usted va a ver a continuación le va a dejar claro que no, no es tarea sencilla, aunque lo parezca.
De la cola lo tuvieron que agarrar, no quedó de otra. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en LCD Noticias Adicción por Informar. Un minuto y serán las 9 de la mañana. Y mañana, en punto de las 7, esperamos contar nuevamente con su preferencia. Yo soy Carla Romero. Gracias, compañeros, reporteros, editores, corresponsales, a toda la gente que hace posible Luces del Siglo, pero sobre todo a ustedes, amigos del auditorio, a Mauricio Rivera, a Nieva. ¿Cómo no te vamos a recordar? Fuimos compañeros de trabajo hace algunos añitos, no vamos a decir cuántos, Mauricio. Saludos hasta Bolivia. Saludos también a Samuel. Samuel, ni modo, tienes que estar atento porque si no ves los besos, pues no te tocan. Pero vamos a mandar el de Ley, que es para despedirnos, que tenga un maravilloso martes y le enviamos un beso como siempre muy grande. Excelente martes. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar.